Chicos, mandamos un celular a reparar. De hecho, está aquí. Está aquí todo. De hecho, pues es ya la segunda vez que lo mandamos porque la primera no teníamos el ticket. Pero aquí está el ticket, aún está válida la garantía, como pueden ver. Pero el problema, chicos, es que nos lo mandaron. Le hicieron más abolladuras diciendo que se descompuso. Y pero aquí tenemos las pruebas de un antes y después. De hecho, este es el celular. Cuando me duró 2 meses Exacto. funcionando. Nada más duró 2 meses, de hecho, o sea, se prendía y se apagaba solo. Se sobrecalentaba un montón. Y también, ¿cómo se dice? Y también ya después no quiso prender para nada. Y el problema es el siguiente, chicos. Mandamos el celular a arreglar la primera vez, como les comento, no teníamos el ticket, por eso no le hacían válida la garantía. Pero vean, nos están cobrando 4.700 pesos para arreglar este celular. O sea, es casi el mismo monto que pagaron por este celular. Y lo que les comento es que vean, aquí ahí pues están las fotos según de los maltratados. Es el mismo código, pero vean, si ahorita van a ver las diferencias. O sea, esta es la primera vez que lo mandamos. Y ya esta es la segunda vez que lo mandamos. Como pueden ver, le hicieron más grande las abolladuras, digámoslo así, le hicieron más grande las abolladuras. Y pues como pueden ver, es el número de código, el mismo número de código. Pero como les comento, le hicieron más grande las abolladuras. Y esta vez hasta lo abrieron. O sea, la primera vez, como pueden ver, ni siquiera fueron capaces de abrirlo para checar. Pero en la segunda vez, y ahora sí. Pero aquí nos mandan cuatro fotos. No, sí, aquí nos mandan seis fotos. Y en esta nada más cinco fotos. Y como les comento, nos están cobrando 4.700 pesos por arreglarlo, según. Y también nos mandaron este papel. Que vean aquí, como les comento, viene toda la información, todo. Y viene ¿cómo se llama? Está como tipo leyenda diciendo que qué es lo que pasa y todo eso. Rayado y desgastado. O sea, el celular, vean, de la pantalla, ni siquiera está rayada. No sé si alcancen a ver, pero la pantalla ni siquiera está rayada. De atrás tampoco. Ya más que como les comento, le hicieron más grandes las cestas. O sea, literalmente antes no estaba así. Y vean. Bueno, y les comento. Este celular es de la marca Nokia. De hecho, vean, aquí está que nos lo mandaron por paquetería. Pero es de la marca Nokia. La verdad, una porquería de celular. O sea, no duró ni 2 meses. Les duró. Y como les comento, lo mandamos a arreglar. No le hicieron válida la primera vez. Dijimos, bueno, conseguimos la garantía. Lo volvimos a mandar igual lo mismo. Nos querían cobrar la reparación del celular, lo mismo que cuesta el celular. Y pues la verdad, créanme que no vale la pena. Y pues no sé si vamos a levantar una denuncia contra en la Profeco o algo, pero yo les comento que no compren celulares de la marca Nokia. Y si lo compran, con mucho cuidado, porque ni siquiera los que te atienden en la llamada son de aquí de México, son de Colombia. O sea, ni siquiera hay un motivo aquí, o más bien, ni siquiera hay un lugar donde podamos nosotros llevarlo directamente aquí en México. Así que chicos, tengan mucho cuidado con estos tipos de celulares. La verdad, la marca Nokia es una, perdón por la palabra, es una porquería. Ni sirvió, nada más nos duró 2 meses. Y con ticket o no ticket, no te lo van a hacer válida la garantía. Así que chicos, tengan mucho cuidado, porque como pueden ver, o sea, vean, están aquí las fotos, vean aquí la rayadura. Y como pueden ver, no es lo mismo. Si se dan cuenta, no es la misma rayadura que esta. Como les comento, esta vez sí la abrieron. Esta vez sí abrieron la carcasa. No sé para qué. Y no sé por qué aquí no abrieron la carcasa. Y aquí sí. Y pues aquí también tenemos un número de queja. Que estuvimos marque y marque para ver qué es lo que iba a pasar con el celular. Y pues esto fue lo que nos mandaron. Y pues bueno, chicos, tengan mucho cuidado con esta marca. Si van a hacer igual lo mismo, si tienen igual una denuncia, por favor, háganmelo saber en los comentarios o comenten, porque esto realmente se me hace un abuso. Vamos a meter una denuncia a la Profeco. Y pues nada.